Bienvenidos a Estación Trip. Hoy te llevamos a la nieve. Estuvimos en el centro de esquí La Olla de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Vamos a probar la campera de Nicole Neumann, me tocó. Estamos llegando, hace mucho frío, el viento es helado. Antes te compartimos la presentación de la Fiesta Nacional del Salame Casero de Oncativo. Y además, recorremos el Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras y su historia. ¿Empezamos? La ciudad de Oncativo presentó en el Paseo del Buen Pastor, en la ciudad de Córdoba, su próxima Fiesta Nacional del Salame Casero. No son comerciales, son artesanales. Esta es la característica. Es artesanal. Nada de químico, nada. Todo como se hace en el campo. Niña hermosa. Esta será la edición número 43 y busca batir el récord del salame más largo del país, que medirá 43 metros. Hay gente que le gusta fresco y gente que le gusta más con más maduración. O sea, el salame se puede comer hasta los 60 días, que ya es un salame bien estacionado. ¿Y dónde se estacionan? Nosotros tenemos un lugar donde está todo hermético, ¿no es cierto? Donde primero se deja en una habitación, como decimos nosotros, donde se escurre. ¿Colgados? Colgados, donde se hace. Después de 3-4 días que deja de chorrear agua, se lleva a una pieza donde se estaciona, donde están los 1.400 kilos. ¿Cuánto? 1.400 kilos, y con un salame de 43 metros. Ajá. Todo. ¿Y cuánto dura un salame de esta? ¿A partir de que está estacionado ya? Todo depende, porque si usted, por ejemplo, como si este salame lo envasa al vacío, lo come a fin de año, envasado al vacío. ¿Podemos degustar uno? Sí. La grilla prevista para los festejos comenzará el viernes 18 con la presentación de Sergio Galleguillo y su carnaval chayero. Como decía, estamos cerquita, ya se viene la 43ª edición de la Fiesta Nacional del Salame. Estamos en los preparativos. Tenemos este año un desafío muy especial. Le hemos sumado a la fiesta, es el haber hecho un salame de 43 metros, porque es la 43 edición e hicimos salame de 43 metros. Debido a que en febrero Tandy presentó un salame de 42 metros, como el más largo de América, entonces a nosotros se nos ocurrió hacer un salame de 43 metros, que lo vamos a medir el sábado, el 19, con una escribana, y vamos a corroborar que es más largo de Argentina. Es un aditamento que le pusimos a la fiesta de este año. ¿Y de eso comen todos? Se va a degustar parte el sábado a la noche, el sábado 19, y parte el domingo con la gente que se llega el domingo 20. La fiesta arranca, la verdad, el viernes 18. Tenemos un gran espectáculo, vamos a arrancar con mucho carnaval, vamos a arrancar con Sergio Galleguillo, un costo de 260 pesos, y donde a la vez se puede degustar, porque es tipo, se puede sentar la gente y degustar el salame y todo eso. Y el cierre será el domingo 20 con un almuerzo para más de 1.500 personas en el Club Deportivo y Cultural Unión de Oncativo, con música y el tradicional certamen del Rey del Salame.
una página o cómo es? El teléfono del club es 03572-455-400. Tienen que llamar y ahí le mandan un botón de pago y se, lo pueden pagar de su casa a la tarjeta. La tarjeta del día domingo sale 400 pesos, se puede pagar con tarjetas de crédito. Así que la gente llamando le mandan el botón de pago y lo ponen a la... ¿El domingo sí es al mediodía? El domingo es el tradicional de muertos, 1.500 personas con la entrada numerada. ¿Por qué digo que tenemos una carpa alrededor, al lado? Porque la idea es que nadie se quede sin poder comer salame. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, y yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón.